Sé que caería, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Espero que todos estén bien. Espero que si me están viendo, me están escuchando, es porque Dios le ha dado el aliento de la vida a cada uno de nosotros. Hoy es el domingo 14 de marzo. Y Dios me ha dado una palabra para mí, una palabra para compartir con cada uno de ustedes. Le doy las gracias, le doy la bienvenida. Mi nombre es Inocencia. Soy la pastora de la Roca Sólida, una iglesia que es en Kissimmee. Es un ministro, parte del ministro de la iglesia La Solid Rock. Le doy las bienvenidas a cada uno de ustedes. Si me están viendo, me están escuchando, por favor, comparten el en vivo con su familia o con sus amistades. Pero tengo una palabra que Dios me dio hoy. Y la palabra que Dios me dio hoy viene de la Escritura. El 1 Samuel, capítulo 30. Y mi enfoque va a ser el versículo 4 y el versículo 8. Pero cuando tomes un momento, quiero que leas del versículo 4 hasta el versículo 8. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y gritar hasta quedarse sin fuerzas. Eso es lo que dice el versículo 4. Y si me muevo y me voy para el versículo 8, el versículo 8 dice, y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que han quitado. El Señor le dijo a David, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. Oremos. Padre Celestial y Todopoderoso, hoy te doy las gracias, te doy las gracias por el aliento de la vida. Te doy las gracias por todas las bendiciones que nos has dado a cada uno de nosotros. Te doy las gracias por protegernos, te doy las gracias por cubrirnos, te doy las gracias por darnos el aliento de la vida, que es lo más importante que pudiste darnos. Te doy las gracias por este momento en nuestras vidas. Te pido, Señor, que la palabra que tú me has dado a mí, que tus hijos e hijas escuchen tu voz, escuchen tu palabra, que sea una palabra que le dé aliento, que le dé vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanas y mis hermanos, hoy la palabra que Dios me dijo, lo que Dios quiere que comparten con ustedes es que se animen. Que se animen en el Señor. Anímate en el Señor. El significado de la palabra animar es dar apoyo,
confianza o esperanza a alguien o, en esta ocasión, a sí mismo. El pasaje de la Escritura está hablando acerca de la angustia que David tenía. David acababa de regresar de Gat, donde el rey Aquis le había dicho: tú eres bueno en mi vista, como un ángel de Dios. Con esas alabanzas resonando en sus oídos, David y sus hombres regresaron a Siclag, ansiosos por reunirse con sus esposas e hijos, y cuando llegaron ahí solamente para encontrar que la ciudad estaba incendiada y sus hogares destruidos, y no encontraban a su familia. Los amalecitas habían invadido mientras que David y los hombres estaban en Afec y habían tomado captivos a toda su familia, a todo lo que era precioso para David y sus hombres. El primer Samuel, capítulo 30, versículo 4 dice: David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Este fue un día horrible en la vida de David. Incluso la gente se enojó con David y hablaron que querían, por la angustia que ellos tenían. Habló de apedrar a David. Y eso era por la angustia que tenía. David mismo estaba desgarrado con dolor, sin una lágrima más que derramar. Estaba tan angustiado. Todos habían llegado al final de su cuerda. Toda la esperanza se había ido y se tragaban el dolor y la desesperación. La mayoría de nosotros quizás nos preguntamos si toda esta tragedia cayó sobre David. ¿Eso fue porque él hizo algo mal o porque él estaba huyendo de Dios? Pero eso es lejos, lejos de la verdad. La verdad es que David era el honrado, un honrado, y él corría con Dios, él corría hacia Dios. Pero él en esos momentos no comprendía por qué el camino que él atravesó estaba tiempos tan difíciles. Pero permítanme recordarles que Samuel ya había ungido a David como el rey sobre Israel. David fue declarado un hombre conforme al corazón de Dios, elegido y apartado para dirigir al pueblo de Dios. Después de un breve periodo de aceptación en la corte de Saúl y de un glorioso ministerio de victoria tras victoria, se vio obligado para escapar, para salvar su vida. Él tenía que escapar para salvar su vida. Este gigante, el asesino de los gigantes, terminó escondido en una cueva, preguntándose qué había hecho él para soportar tal rechazo y dificultad. Con lágrimas en los ojos le preguntó a su amigo Jonatán: ¿qué he hecho? ¿Cuál es mi iniquidad? ¿Y cuál es mi pecado que mi vida está tan amenazada? Tengo un momento para leer el primer Samuel, capítulo 20, y lo encuentra en el versículo 1. El sumo sacerdote llamó a David
El siervo más fiel de todo el reino. Incluso Saúl reconoció la bondad y la unción, decidiéndose, tú eres más, eso fue lo que le dijo, tú eres más justo que yo. Sé bien que el reino de Israel será establecido en tu mano. Otra vez, tienen que hacer una leyenda. Leen el primer Samuel, el versículo 24, 17, y después muévense al versículo 20. Cuando Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David, el cuerno ungió a David, el espíritu del Señor vino sobre él, sobre David, y desde ese día en adelante, David hizo u obedeció a Dios. Ahí es donde debemos comenzar esta historia, esta terrible angustia que David tenía después de regresar a Sigla ese día. David sabía que él fue llamado. Él sabía que él fue llamado, elegido especialmente, destinado al trono. Tenía una vista diaria, una visita diaria del Espíritu Santo de Dios. Tenía una causa, tenía celo por el Señor. Era santo y estaba agobiado por los pobres y los necesitados. Vivió una vida circunspecta que hizo que incluso sus enemigos los respetaran. Piensen en lo que debió pasar por la mente de David, mientras estaba de pie sobre las ruinas de su casa. Las llamas que estaban en su casa, sin saber acerca de su familia, sin saber si su familia estaba muerta o si su familia estaba viva. Me imagino David haciendo la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué al pensar en los últimos años, hasta este mismo momento, ¿por qué? ¿Por qué si Dios está conmigo, Saúl trató de matarme? ¿Por qué estaba tan locamente celoso de mí? ¿Por qué si he sido ungüido, he sido ungüido, tuve que escapar a Gat y fingir una locura? ¿A cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Por qué si el Espíritu de Dios está sobre mí, guiándome, tuve que esconderme en la cueva? ¿Por qué si soy un hombre conforme al corazón de Dios, tuve que vivir en el desierto, perseguido como un animal salvaje? Esta es la recompensa de los ungidos, noches de insomnio, temiendo por mi vida, acosados por todos lados, viviendo de limosnas y migrañas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vivir marginado? ¿Por qué? Esa era la pregunta que David se estaba haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué estoy sufriendo todo esto cuando lo único que quiero, amo a Dios, me han ungido? Amo a Dios, ¿por qué? Ahora, después de finalmente encontrar un hogar y disfrutar de unos meses de paz, todo se derrumba en un desastre increíble. Sicla
está en ruinas. Todo está perdido. Y para hacer las cosas peor aún, los amigos más cercanos de David lo culpaban a él por la tragedia. Los amigos más cercanos a él lo culpaban a él por la tragedia. ¿Qué manera tan desafortunada para Dios de tratar a su siervo ungido? Pero esa es la forma, esa es la manera en la cual todo esto se aparece en la superficie. Ya no es el asesino de gigantes cuyas alabanzas se cantaban a las multitudes que lo estaban adorando. Ya no es el valiente hombre de fe y de visión visto con respeto y amor. Ahora él era totalmente rechazado, a punto de ser apedrado como un fracaso. David está solo, desnudo y confundido, en total desesperación. ¡Ay, Dios del ver! ¿Qué hace un hijo e hija de Dios cuando llega al momento de tanta desesperación? ¿Qué hacemos cuando llegamos a un punto en nuestra vida que nos sentimos inútiles? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos como fracasados? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos abandonados por Dios? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos rechazados por quienes una vez se preocupaban acerca de nosotros? El amado amigo de David, Jonathan, no se encontraba por ningún lado. ¿Qué hacemos cuando no podemos, no tenemos a nadie para quien recurrir? Pero pensábamos que Dios, el que nos ungió, estaba con nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? David pensaba que había perdido todo. Porque cuando regresó a las ruinas y no encontró a su familia, no encontró a su esposa, no encontró a sus hijos, esa desesperación que él tenía, nadie estaba cerca de él, todos estaban lejos. ¿A dónde irá él a buscar consuelo? ¿A quién acudir en busca de ánimo? Te pregunto, ¿alguna vez te has sentido de esa manera? Que no importa lo que tú hagas, estás haciendo todo lo que Dios te ha pedido que hacer. Estás caminando con el propósito. Sabes que Dios te ha llamado, pero tienes una crisis. Una crisis que te ha puesto en una angustia, que estás llamando, estás buscando y no encuentras a nadie. ¿Te has sentido de esa manera? Nadie para consolarte, nadie para darte ánimo. Yo sé que yo me he sentido de esa manera. Hay veces que una crisis te toca en la vida y no sabes qué hacer y lloras y lloras y lloras hasta que no puedes llorar más. Esa era la situación, esa era la crisis, eso era lo que le estaba pasando a David en ese momento. Pero entonces, ¿qué podemos hacer cuando llega esa crisis? Supongo que podemos hacer lo que vemos que hace la mayoría de las personas. Podemos desesperarnos y perder la emoción. Podemos enojarnos o podemos hacer lo que mucha gente hace, lo que la mayoría hacen, es que podemos buscar
a alguien, a otra persona, para culparlos acerca de la situación en la cual nosotros estamos en este momento. Cuando nos encontramos en una crisis y estamos enojados, es muy común que encontremos a una persona para culpar y lamentablemente, debido a que así se siente la mayoría de la gente con la cual conversamos, esas personas se ponen contigo y dicen que sí, se ponen de acuerdo. Pero eso no es lo que debemos de hacer. Lo que nosotros debemos hacer es debemos hacer lo que David hizo, porque nuestra fe, nuestra confianza es en Cristo. Podemos animarnos nosotros mismos en el Señor. Podemos hacer lo mismo que David hizo. David, después de todo, él tuvo el ánimo de animarse él mismo en el Señor. Hoy tenemos que animarnos cada uno en el Señor. So, ¿cómo fue que David hizo eso? David nos dejó gran ejemplos. Lo primero que David hizo, y lo podemos hacer, podemos fortalecernos a nosotros mismos en el Señor. Pablo escribió en Efesios 3:16, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder del ser interior por medio de su espíritu. Le pides al Señor que por su poder, el poder que Él tiene, el poder que es inagotable, que nos fortalezca por dentro. El Señor, el interior, el ser interior de nosotros, ¿por medio de quién? No por medio de tu esposo, tu esposa, tu familia, tu mamá. No, por medio del Espíritu Santo de Dios. Eso fue lo que hizo David. David se convirtió en el hombre que Dios quería usar. Tuvo que ser despojado de todo, incluido su reputación, su voluntad propia. Tuvo que soltar todo y dárselo a Dios. Tuvo que gritar fuera de su sistema las últimas de autocompasión. Tuvo que soltar todo, tuvo que darle todo al Señor. Tuvo que afrontar toda la furia de la soledad y superarla. Tuvo que dejar a un lado todos los recuerdos de aplausos y alabanzas por lo que había logrado y sacar su fuerzas de Dios. Efesios 6:10 dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Hoy Dios tiene el mismo propósito para cada uno de nosotros. A pesar de nuestras crisis, Dios quiere que gritemos nuestro y que quitemos nuestros ojos de las cosas que el enemigo está tratando, que nosotros nos enfoquemos. Él quiere que quitemos nuestros ojos de nuestro enemigo, de todos nuestros amigos y nuestras amigas. Y Él quiere extraer Él, la fuerza de Él dentro de nosotros. Él quiere darnos el aliento que necesitamos. Lo necesitamos ahora, lo vamos a necesitar mañana. El aliento que vamos a necesitar siempre. Él quiere darnos las fuerzas. Él quiere fortalecernos. Pero la única manera que lo puede hacer es que no podemos enfocarnos en la crisis. No podemos enfocarnos en los enemigos. No podemos enfocarnos con nuestros amigos. Tenemos que enfocarnos en Él. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos que enfocarnos en Dios. La misma manera en la cual David lo hizo. David se enfocó en Dios
Y cuando se enfocó en Dios y no la situación, no la crisis que él estaba en ese momento, Dios lo fortaleció, le dio la fortaleza. Y Dios, hoy, en estos momentos, en tus crisis, Dios te puede fortalecer. Pero ¿cómo te fortalece? Te va a fortalecer por medio de la relación que tengas, la relación que tenemos, una relación personal, el tiempo que tomamos para estar en comunión con Dios, el amor que le tengamos a Dios. Esa es la manera en la cual nos va a fortalecer. La segunda cosa que quiero decirte es que debemos buscar la guía del Señor y no recurrir a nuestros propios propósitos. Nosotros siempre pensamos que nosotros somos los que podemos resolver las situaciones, pero no podemos. Cuando algo nos pasa, cuando estamos en una crisis, lo que debemos hacer es abrir la boca y buscar la guía, buscar el consuelo, buscar la fortaleza de Dios, no de tus amistades. No de tu esposo, pero buscar la fortaleza de Dios. Pero siempre queremos tratar de resolver las situaciones nosotros mismos. En vez de tomar la crisis, en vez de tomar la situación y entregárselo a Dios y decirle: Dios, lo pongo en tu mano porque yo no puedo, no tengo la fuerza, no tengo la fortaleza, no sé qué va a pasar, te lo doy, te lo entrego. Aleluya. Entonces debemos de buscar la guía del Señor y no recurrir a nuestras propias fuerzas, a lo que nosotros pensamos que es lo mejor que debemos de hacer. ¡Oh! Entrégueselo al Señor. Mire, cuando nosotros entregamos las cosas al Señor y dejamos que Él haga lo que Él tiene que hacer, esto es lo que pasa, mire. Cuando vemos lo que estaba sucediendo con David, David llegó a un momento que él podría ser que él se cansó de la lucha, se cansó de tantas batallas y tantas dificultades. Estaba pensando que se había ganado el derecho de un estilo de vida más fácil. Esto es lo que estaba pasando con David, porque él no podía entender lo que estaba pasando en esos momentos. Él estaba a punto de cambiar su corona por una comunidad, por la comodidad y seguridad. Pero gloria a Dios de que David recobró el sentido, porque eso estaba tan difícil que él ya estaba para tirar la toalla. Pero le doy gracias a Dios que él recobró el sentido y reconoció que frente a la muerte y la desesperación, lo único que realmente cuenta es la relación que él tenía personal con Dios y el conocimiento de quién Dios era. Y en el versículo 8 vemos que David le preguntó a Dios y Dios le respondió. Y te pregunto a ti, ¿le estás preguntando a Dios qué es lo que tienes que hacer? ¿Estás esperando para escuchar la voz de Dios diciéndote qué es lo que tienes que hacer? Porque en el versículo 8 vemos que David le preguntó a Dios y Dios, no su amigo, Dios le respondió. Y Dios le dijo: sí, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando oigas la voz de Dios, cuando le hagas la pregunta a Dios y Dios te contesta y te dice: sí, hazlo.
Hazlo porque recuperarás todo lo que te han quitado. Aleluya, gloria a Dios. Mis hermanos y mis hermanas, vivimos en una época en la cual el Señor está buscando. El Señor necesita cristianos que no sean sacudidos por un viento o por una doctrina, que no estén sacudidos por un lado y para el otro lado, que tienen el discernimiento y que no se dejen engañar, que no tienen que depender de otra persona para su felicidad o para su fortaleza espiritual, sino que han sido probados y han demostrado que la vida misma de Dios está en ellos, proporcionando gracia y misericordia para ayudar en cada necesidad y en cada crisis. Cristo les ha sido revelado, no solo en ellos, pero sino para el todo, para que vean que Cristo vive dentro de cada uno. Todo lo rinden por la fortaleza que viene de Dios. Se fortalecen por medio de Dios. ¿Estás listos para buscar la guía de Dios, la fuerza de Dios, la esperanza de Dios? ¿Estamos listos para hacer eso en nuestros pensamientos? Nosotros somos cristianos y sabemos qué Dios hace para cada uno de nosotros. Espero que cuando la pregunta viene y le hagas la pregunta, que estés listo para escuchar la respuesta que Dios tiene para ti. Pero mi pregunta para ti es, ¿eres un cristiano o una cristiana con la posición, con la actitud que Dios está buscando hoy en día? ¿Eres esa persona que Dios está buscando? Mire, yo oro que tu respuesta sea que sí, que eres el tipo de cristiano o cristiana que Dios está buscando. Pero esa pregunta solamente tú tienes la respuesta. La tercera cosa, debemos dirigir nuestros pensamientos hacia Dios. El enemigo quiere que nos enfoquemos en Él, que hagamos todas las cosas. Nunca nos enfocamos a hacer lo que Dios quiere y estamos por aquí, y estamos por allá, y estamos en una crisis y nos olvidamos. Nos olvidamos de las cosas que Dios ya ha hecho para nosotros. Pero yo quiero que nos enfoquemos en la palabra de Dios y quiero que cuando tengas un momento, que cojas el momento para leer Efesios 4, 17 al 27. Porque Dios nos ha dado a nosotros, a cada uno de nosotros, autoridad para hacer ciertas cosas. La autoridad y el poder para que el enemigo corra y huyen de cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que saber que tenemos la autoridad dentro de nosotros. Pablo, en ese pasaje de escritura, se dirige a los cristianos de Efesios. Les está advirtiendo que no vivan vacíos, que no vivan vidas confusas. Fueron engañados, o fueron enseñados, disculpe, por Dios, por el Dios que es omnipotente, por el Dios que es omnipresente, por el Dios que siempre está con nosotros. So, si tenemos la enseñanza, tenemos la palabra de Dios, sabemos cuál es la palabra de Dios, entonces, ¿por qué no hacemos lo que tenemos que hacer? ¿Por qué no caminamos en fe? La palabra de Dios es la palabra que tenemos que tener en nuestro corazón. Es la palabra de Dios que tenemos que tener en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos siempre tienen que estar enfocados en la palabra de Dios. Siempre tenemos que estar pensando en Dios. Siempre tenemos que acordarnos
de las cosas que Dios ya ha hecho por nosotros. Y si Él lo hizo una vez, le digo, si Él lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez. Esta crisis no es una crisis que nos va a matar. La crisis no te va a matar. Tienes que acordarte quién eres en el Señor, quién eres en Dios. Y si Dios te llamó, si Dios te anguó, entonces tienes que pararte rectamente en fe, confiando y sabiendo que Él está contigo y que la victoria es tuya. La victoria es tuya. Mire, David lloró. David y sus hombres lloraron y lloraron y lloraron. No tenían más lágrimas. No podían llorar más. Y yo te pregunto, ¿estás en un lugar que no tienes más lágrimas? ¿No puedes llorar más? La crisis está tan dura que no sabes qué hacer. Estoy aquí y te quiero animar porque el Salmo 35 dice, pues su ira dura solo por un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto, aleluya, el llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Aleluya. El llanto puede durar toda una noche, pero con la mañana viene la alegría. Gracias a Dios. Esa es la palabra de Dios. Esa es una promesa que Dios nos ha dado. Y de la misma manera que David y sus hombres lloraron hasta que no podían llorar más, pero gloria a Dios que Dios le regresó, Dios le dio, sí, persíguelos que vas a recuperar todo, no unas cuantas cosas, pero vas a recuperar todo lo que te han tomado. Aleluya, gloria a Dios. Hoy, te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a esperar por otra persona para que te anime? ¿O vas a confiar, vas a tener fe en la palabra de Dios? Lo que Dios te ha dicho, las promesas que Él te ha dado, vas a confiar en Él. Y cuando le preguntes a Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y vas a estar listo, lista, para escuchar la palabra que Él te dice, para escuchar su respuesta. Y cuando Él te diga, recuperarás todo lo que te han quitado. ¡Aleluya! Tus lágrimas no son en vano. No son en vano. Llorarás toda una noche, pero la mañana va a venir en la cual vas a tener la alegría. Él nunca nos ha dicho cuando la mañana va a venir, pero sí nos prometió que la mañana va a llegar. Aleluya, gloria a Dios. Hoy te digo, aférrate a la palabra de Dios. Aférrate a Él, porque en la palabra de Él es donde vas a encontrar el ánimo. Te vas a animar a ti mismo o a ti misma en la palabra de Dios. So, anímate en el Señor. Que Dios te bendiga. Ah, que Dios te proteja. Que Dios te dé todos los anhelos de tu alma.
sabiendo que con Él y en su palabra te puedes animar. Si me das un momento para darles una cuanta porción de lo que prediqué a las personas que hablan inglés y que están esperando para escuchar lo que tengo que decir en inglés. Si tienes que irte, te entiendo. Que Dios te bendiga. Estoy llena del Espíritu del Dios ahora mismo. Continúen orando por mí. Que Dios que escuche la voz de Dios y que haga la cosa que Dios quiere que yo haga. Pero bendiciones, te digo, que te animes en el Señor. Llorarás toda la noche, pero en la mañana viene tu alegría. Good afternoon, my brothers and my sisters. I praise you for being here with me this afternoon. My name is Inocencia. I am the pastor, la pastora of La Roca Sólida, which is the Spanish ministry of Solid Rock Church of God. And today, you know, it's one church and two languages. And I'm so honored. It's my honor and my privilege to be able to preach God's word, not only in one language, but He has bless me, and I'm so humbled that He has blessed me to be able to do this in two languages. My heart is filled. I just praise God because it's not me, it's Him. It's Him who has given me the utterance to do so. Wow. So what I want to share with you guys today is what I share with the in Spanish is I want each one of us to know that what God is saying is that we should encourage ourselves in the Lord. And the scripture came from 1 Samuel 30, it's 4-6, but I want to just focus on two of the verses. And verse 4 says, then David and the people who were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. They had no more power to weep. And then we go down to verse 8, and it said, so David inquired of the Lord, saying, shall I pursue this troop? Shall I overtake them? And he, meaning God, answered David, saying, pursue, for you shall surely overtake them, and without fail, recover it all. My God, my God. Listen, David went on a mission, came back, and everything was destroyed. His family was gone. And you had all of the men that were so upset that I was thinking of stoning David because they blamed David for what was happening. They blamed David for what had transpired. But I praise God that even though the people was mad and upset and David was so hurt and in anguish and he wept, they wept till he couldn't weep no more, no more. But you see, David dug deep inside within himself and he remembered all that God has done for him, and he encouraged, hallelujah, he encouraged himself in the Lord. Yes. My brothers and my sisters, yes. I don't know what you are going through today. I really don't know. But the only thing I'm here to tell you today is that we must encourage ourselves in the Lord. No matter what the situation you are facing, we need to dig deep and we need to remember the things that God has already done for us. And if he did it once, he's gonna do it two times, three times, four times. He can do it again. If he brought you through a situation, he could bring you through again. I don't know your crisis, but I know that the God that we serve is more than able to do it. You just have to trust him. You just have to believe in him. You just have to have faith in him. Let me tell you something. Your husband can't do it. Your mother can't do it. Your father can't do it. Your pastor can't do it. You have to do it. The only one that can do it for you is God. And it's all based on your relationship with God. Oh, yes, you have preachers. They're going to preach the word. But let me tell you something. You have to go and
seek the word. You have to search the word. You have to know what the word said for yourself. Amen. You gotta do it. Amen. Because when everything is said and done, it is based on your relationship. It is based on the time that you spend communing with God. It is based on your love for God. Yes. You have to be the one to know to encourage yourself. It's not at all time that God wants you to seek encouragement from a friend, a spouse, or a family member. He wants us to learn to encourage ourselves in Him and through Him, through His Word. Hallelujah. Glory be to the name of the Lord. I could imagine David at that time asking why. The big word was why. Why after you allow me, you anointed me, you allow me to experience all of this. Everybody all boasting and bragging about you. Oh, you was the giant slayer. Oh, yes, all of that was going on. And David is trying to figure out why after all of that, now I have to be running for my life. I have to be hiding in cave. Why, God, why? Why when I think over the past years up to this moment, everything was good. Why if God is with me, why did Saul try to kill me? Why was he so insanely jealous over me? Why have I have been and I have been anointed? Did I have to escape? Why if the Spirit is upon me, guiding me, did I have to hide out in cave? Why am I a man after God's own heart? Did I have to live in the wilderness, hunted down like a wild animal? Is this the reward? Is this the reward of an anointed person? Sleepless nights, fearing for my life, harassed on all sides, living on handouts, an outcast. Why? And I ask you, I had to ask myself, why? Why do we go through some of the things that we go through? But I want you to understand today, when God calls you and you are anointed to do His will, to do His work, when you are called to represent who He is, see, I know that I've been called to encourage people. I have been called to preach the word of God. Whether I'm preaching it one-on-one or I'm preaching it on a pulpit. Ministry goes where I go because I know God has called me and has anointed me to be an encourager. And when you know that God has called you, yes, we're going to go through the why moments. We're going to go through the why moments. God, why if I know you have called me, why am I going through these crises? Why am I going through this? But David did the same thing. David went through the same thing. My brothers and my sister, that is to let us know that at all time, in every circumstance, we cannot get comfortable. We cannot expect that where we are is where God wants us to remain, especially if you're on the mountaintop. That's not where God wants us to remain. He doesn't want us to get comfortable with all the flashing lights and the accolades and the no, because it's not for us. All glory, all honor is due unto Him.
And he's going to put us through certain situations because he's stretching us. He's challenging us. He's making us stronger. Not in man, but in him. He wants us to remember that he's always with us. That we must read and we must study our word for ourselves. We must know what the word say for ourselves. We must apply his word for ourselves. So poor David, anguish, because everyone was blaming him for what was happening. But he dug deep. Sometimes we have to do that. No matter what's going on around us, no matter all the murmuring, no matter what, the things are not looking the yes. way it's supposed to look. Yes. We expect things to be done one way or things to be happening one way, but we have stumbling blocks, you know. You have people that are just doing stuff. But I'm here to tell you today, no matter what, we must encourage ourselves in the Lord. That's what David did. And I so love the fact that David did what he had to do. He dug deep and he encouraged himself. And I'm telling you, after all that weeping, he wept. I don't know about you, but I've had nights where I've struggled. I'm battling the spirit and I've cried to the point I had no more tears. Cry out to God and ask him, take it over. I can't do this anymore. I'm turning it over to you. The only thing I want right now is peace. I want to be able to close my eyes and sleep, get some rest. I want to rest in you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. And God stepped in and gave me peace. I don't know what your situation is today. I don't know what your crisis is today. I don't know what you have wept or weeping about. But I'm here to tell you, as Psalm 35 this says, Psalm 30 verse 5 says, for his anger is but for a moment. His favor is for life. Weeping, hallelujah, weeping may endure for a night, but, hallelujah, joy, it comes in the morning. Hey, my brothers and my sister, I'm here to tell you today, God did not tell us when joy is coming. Hey, remember what I said. God did not tell us when joy is coming. But one thing he promised us in his word is that joy is coming in the morning. So I'm here today to tell you, all his grace and his mercy is going to follow us. He's going to cover us. He's going to walk with us. Yea, though I walk through this valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. That's the God that we serve. Amen. Hallelujah. Don't give up. Don't give up on your hopes. Don't give up on your calling. If God call you, let me tell you something. Man can't close no door that God has opened. When he's opened it, he's going to open it wide. And when he opened it wide, walk in it. Walk in it. He will equip you. He's going to give you everything you need to fulfill his purpose for your life. Hallelujah. Amen. Weeping. Oh, God. Yes. Hey. Woo! Weeping may endure for one night, but joy will come in the morning. So when you ask
him the question. Whatever that question is, whatever it is that you're tossing and turning, whatever it is that's not letting you sleep at night, whatever spiritual battle you're encountering, when you ask God the question, what must I do? Hallelujah. Glory be to God. What must I do? Be ready. Be ready to hear and listen to the voice of God. For I know that in the same way that he responded to David, he's going to respond to you and he's going to respond to me. For when you pursue, hey God, hey, when you pursue, we shall surely overtake them and without fail recover it all. Whatever it is that the enemy stole from you, whatever it is, whatever the crisis, whatever it is that you struggle and you're fighting with, whatever it is that was taken from you, just know that when God say move, when God say go, you move and you go. Because surely, thank you, Jesus. Yes. Woo! Woo! Hallelujah! Glory! Surely, surely, you can overtake them and you will. You will recover it all. Hey, my brothers and my sisters, be blessed. Be encouraged. Encourage yourself in the Lord. If he brought you through once, he's going to do it again. Because weeping, weeping may endure for one night. But joy coming in the morning. It's coming, my brothers and my sisters. It's coming. The question is, do you believe it? Do you have faith in the all-powerful, the all-knowing, in the omniscient God? Do you have faith? Do you have trust? Do you believe in him? Do you believe in his word? And if you do, if your answer is yes, encourage yourself in the Lord. May you be blessed. I pray and I hope that this word bless you in the way it blessed me. I thank you for your support. I thank you for your continual support. I thank you most importantly for your prayers. Your prayers that God hears them. And it bounced back to me and it strengthened me. And it let me know beyond a shadow of a doubt that I have been called and anointed to encourage and preach his word. And that no weapon formed against me shall prosper. Yes, I'm going to weep. Oh, yes, I'm going to weep all night long. Yes, there are going to be days that I'm going to weep till I have no more tears. But I know beyond a shadow of a doubt that weeping may endure for a night. But joy is going to come in the morning. And that I gonna recover all that has been taken or stolen from me. Oh God, be encouraged. I have to end this, but I'm so filled and happy and joyful with what God is going to do, with what he's doing right now in our life. Hold on to God's unchanging hand, my brothers and my sister. Hold on, because guess what? Your joy is coming. It's on the way. Be encouraged. Be strengthened by God's word.
May he bless you richly. May you be encouraged by his word. And until I see, until we meet each other again, may he cover you. May he protect you. May he guide your thoughts. Give him your thoughts. Let him control every single aspect of your life and of your being. That is my prayer. Be the type of Christians that others may see and can see the joy of the Lord exuding through you. Hallelujah. Glory to the name of the Most High God. Glory, Jesus. Oh, God. Woo! Oh, God. Yes, God. Oh, yes. We have to have a yes to your will and a yes to your way and a yes, God. No matter what, I will obey. Hallelujah. Glory to the Most High God. It's been a struggle. Saints, oh, I'm just being transparent. Fight. Spiritual battle. But I praise God. For he's reminding me that I have to encourage myself. I have to encourage myself in him. No matter what things look like, no matter what is happening, I have to hold on to his unchanging hand. I have to walk in obedience to his word. I have to walk in obedience to his calling and his purpose for my life. I can't be bothered or concerned about anybody else's. I have to worry about mine first. If I don't do what's right, if I don't walk in obedience, oh, glory. Thank you, Jesus. Thank you for your word. Yes. Your word, the transforming word. Lord. Thank you for your word, Jesus. Lord. Hallelujah. Glory. 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 May his word transform you. May his word transform you. May his word set you free. Set you free to do what you have been called to do. Yes. It's not about appointed by man. It's about a calling that God has on your life. Hallelujah, Jesus, glory. It's not about you and anybody else. It's about you and God. Walking in obedience. Walking in your calling. Walking in your purpose. That's what it's all about. Yes. Encourage yourself in the word of God. Glory. Encourage yourself. Hallelujah. In the Lord. Yes, yes, because I'm telling you, that weeping you're going through is not in vain. No. It's not in vain. Weeping may endure for one night. Yes. But that joy, hallelujah. When you have joy in your spirit, in your soul, when you have joy in the Lord, the world didn't give it and they can't take it away. Glory be to God. Glory. Oh, hallelujah. Glory. Oh, my brothers and my sisters, be blessed. Oh, be blessed. Walk in obedience to the word of God. And know that your joy is going to come in the morning. Amen. Mis hermanos y mis hermanas, si todavía están conmigo, muchísimas gracias por darme la oportunidad de predicar una porción de la palabra a las personas que hablan en inglés, que todas las semanas están conmigo. Que Dios te bendiga. Que hayas escuchado la voz de Dios, sabiendo que te puedes animar, que tienes que animarte tú mismo y tú misma en el Señor, en la palabra de Dios, no la palabra de tu amigo, tu amiga, tu pastor, tu pastora, pero en la palabra de Dios. Que te proteja y que te cubre hasta que nos veamos o me escuche la próxima vez. Bendiciones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Aleluya. 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 Oh. Oh. Nunca me has fallado, Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Glory to your name, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, Dios mío. Gracias, Jesús. Nunca me
Te adoro porque nunca me has fallado, nunca me has fallado. Aleluya. Oh, gloria. Oh, thank you, Jesus. Tu promesa sigue en pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En tus manos está. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, God. Oh, God, oh, God, oh, God, oh, God. Oh, God. Thank you, God. Hallelujah. Glory to your name, God, Jesus. Hey, God. Do it, God, do it. Hazlo, Dios mío, hazlo. Solamente tú lo puedes hacer. Nadie más, solamente tú.